Supercell. ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Y hoy tenemos la nueva actualización. Como ven, ya lo descargo. Bueno, ya la actualicé. Vamos a ponerle a abrir. Y yo ya me metí en mi teléfono. En mi iPad no lo había actualizado. Y está muy interesante esto. Miren, ya llegué a 6.000 copas ayer. Me puse a pushar. Un buen tiempo. Me puse a pushar como 2 horas sin parar. Entonces, aquí está el nuevo. Aquí están esto de las cosas mágicas. Ya tengo, bueno, al principio te dan 25 comunes y no sé cuántas especiales, pero me salió en el cofre del clan. Me salieron unas especiales. Pero esto es lo interesante. Aquí te dan un libro gratis y una moneda gratis. ¿Qué hacen eso? El libro te dan las cartas necesarias para poder mejorar esa carta. Y la moneda, con eso puedes pagarlo. Entonces no tienes que pagar nada de oro. Entonces, resulta que es épica el libro. Y que tenemos épica nivel 12. Sí, señores. El globo. Entonces, vamos a ver si sí. Te lo mejoran al máximo. A ver. Y es que es gratis. Sí. Épico, sí, está. Ok, y es que aparte, o sea, terminaría pagando nada. Vamos a usar el librito. A ver, primero vamos a hacer una batalla con el globo, pero a ver, me haré un mazo. A ver, ya vuelvo con el nuevo mazo. 1:37 más tarde. Olvido, no voy a cambiar el mazo. Este es el mazo que voy a usar para el globo. Y a ver, vamos a probar a nivel 12. No lo voy a probar en nada porque, pues, lo más seguro es de que voy a perder y me bajan de liga. Ah, también esto, lo azul, también cambió. Interesante. Es minerito allá. Vamos a poner este cazador del otro lado. Porque, ojo, Manu. Ese montapurcos. Como 3 golpes nos dio. No importa. Podemos poner leñador globo. No, solamente vamos a poner un globo. Tiene bola y espíritu de hielo. La clave es de qué nivel tiene la bola. Uf, ya cicló. Bueno, vamos a poner esto acá. Y que el leñador tanquee al minero. Vamos a matar ese camión ya de una. Uy, qué lástima. El minero no está en la furia. Eso nos hubiera dado unos golpes más. A ver. Vamos a poner este príncipe oscuro atrás. Así puede matar a todo eso. Y así lo vamos a dejar. Vamos a poner unos esbirros acá, atrás. Leñador. Uy. Los esbirros se cargan al montapuerco. Minero para que lo tanquen. Todo ahí no. Fechas por si me pone algo. Pega, no pega, no pegó. Pero la daño mortal. No, creo que sí fue daño mortal. Cazador. Príncipe oscuro para que le dé las dos cosas. Y ya gastó la bola. Leñador globo.
Puede venir. Ahí está. Uy, no. Ahí está, pegó. Bien, me sirve. Ok, empezamos todo de nuevo. Pero esta vez ya vamos ganando. Ojo. Vamos a poner el príncipe oscuro atrás. Leñador. Aquí vamos a poner un globo. Y luego aquí la pandilla porque me va a poner el cañón. Ahí estamos. Y GG golpe. Y ya la ganamos. Uno más. Ahí está. GG golpe. Entonces, ahí tenemos al globo a nivel 12. Ahora vamos a mejorar a nivel 13. Vamos a usar nuestro librito. Dios. Y aquí está. 3, 2, 1. En el mínimo máximo. ¡Vamos! Se viene el globo a nivel máximo. Ok, ya tenemos suficiente. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, pero no sé qué hacer. Porque tengo 10.000 puntos estelares. No sé si también gastarlos aquí para ya tener uno dorado más. O ahorrar los 15.000 para el mega caballero. No sé. Ahora vamos a gastar nuestra moneda. Es que nos va a salir completamente gratis. Ahí está. Ahí está, nivel máximo. Vamos. Ahí tenemos a nuestro. ¡Uy! ¡Oh! Ya tenemos 1200. No, 10.000. 12.000. Uy, a ver, no sé qué hacer. Si el mega caballero o el globo. Rayos. Bueno, también necesitamos a mi forzudo. Que soy nivel. Entonces, a ver, forzudo, te vamos a dar. Te vamos a dar de comer. Ahí está. 53 tarjetas especiales. Esas 25 todavía me las voy a guardar. Y ahí tenemos a nuestro globo a nivel máximo. Listo para después ir al campo de batalla. Lo triste es. Ah, aquí, ya sé, aquí lo puedo usar. Sí. No sé cómo va a ir en este mazo. Uy, no, no, no. Sí, no sé cómo vaya en este mazo, pero. Pues. No, pero en este desafío. Vamos a poner el cazador. Aunque. Bueno, no, está bien. Ya empezaba a dudar de que tenía que haber puesto la caja. Ay, no, sí es cierto. Y son a nivel 9. F. Vamos a poner la caja. Zap. Ay, sí es cierto, la bomba. La bomba ya casi no hace daño. Venga, forzudo. Dale, 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 uno. Venga, ¡no! A tu casa. Y ahora vamos a esperar. Ese esqueleto gigante, ¿qué hace ahí? Ya está muerto. Ripa el esqueleto gigante. Vamos a poner estas dos cosas. ¿Sabes dime que lo tienes al 8? Ah, no, pero no cruzó. No cruzó. Uy. ¡No! ¿A dónde vas, infernal? ¿A dónde vas? ¡No! ¿A dónde crees que vas? Vamos a poner aquí el cazador. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos más, vamos. Queremos a nuestro cazador vivo. Ok. Pega uno, forzudo, dos. Bien. Ahora vamos a poner esto acá. Y
flechas. Uy, casi llegamos a la princesa. Vamos a poner un infernal. A ver si llega a tiempo. Si la prin... ¡Uy, no, 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 no! ¡Imposible! ¡Estaba a 7! Okay, luego. Leñador, acá. Después me pone algo más. Ahí está. Uy, no. Vamos a poner esto acá, aunque ya ganamos, para ver si podemos destruir la torre. Bueno, no pudimos probar nuestro globito a nivel máximo, pero me gusta esto de las de los objetos mágicos. Más que yo tengo cartas bajas en mi mazo, entonces me va a ayudar muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo el video, no olviden suscribirse, darle like y no olviden ayudarnos para llegar a hacer el mega sorteo para la siguiente temporada. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Con los dioses de Clash Royale, busca tu Yoraline, te entretenerás y no olvides seguirnos en Twitch y yeah.